sido muy tuitera, muy redes. ¿Quién se las lleva a día de hoy? ¿Le da tiempo a postear algo o a subir algo a Instagram? Tengo un equipo que se dedica a recoger las opiniones y todo aquello que nos trasladan los ciudadanos, pero cuido los mensajes, los dirijo. ¿Cuál es el mayor miedo de Isabel Díaz Ayuso? Miedo a tener miedo. ¿A qué lugares puede ir sola, sin escolta, lejos del foco público? ¿A qué lugares escapa? Bueno, eso no lo puedo decir, por seguridad. ¿En qué momentos le hubiera gustado no ser política? ¿Se lo plantea en algún momento del día? Hay ocasiones, sobre todo también, mira, es otra pregunta que en el fondo no debería decir para no darle pistas a mis adversarios, pero quizás cuando involucran a tu entorno en la política y tu entorno no tiene absolutamente nada que ver con ella, por eso me siento de hecho un político libre, porque no le debo nada a la política ni nadie de mis amigos ni de mi familia. En esos momentos sí que les pido perdón por tener vocación de servicio público y estar en esto, pero también confieso que en el 90% de las ocasiones, vaya que sí, renta, esto es precioso. ¿Hay vida tras la política para Isabel Díaz Ayuso? ¿Vida después de la política? Sí. Bueno, pienso en quién era y qué soy era antes y cuido mi vida personal para que me espere después y vivir al día y no tener nostalgia cuando tenga que dar un paso a un lado. ¿Hay algún político con el que no se tomaría nunca un café? Pues probablemente, bueno, es que hay bastantes, sí. Hay alcaldes, voy a empezar, casi te digo con quién sí. Pues hay presidentes autonómicos del PSOE y hay alcaldes del PSOE y diputados de otros partidos, bueno, que tengo en estima. Pero hay otros muchos que desde luego no. Y además yo creo que lo bueno es que soy transparente y no me gusta ser de una manera cuando hay un foco y de otra cuando no. Es decir, con algunos políticos no se sentaría a tomar un café. Vamos, seguro que no. ¿Tiene amigos de Podemos o Más Madrid? Pues la verdad es que no. Yo creo que más de uno de los que he tenido, ahora como me votan, pues todo va muy bien, la verdad. ¿Comida rápida favorita, si es que toma comida rápida? Bueno, es que comida rápida... A mí me gusta la comida en general, me encanta. Pero en realidad, la comida japonesa, dependiendo de cómo se prepare, es comida rápida a veces, ¿no? Porque están en muchos mostradores, etcétera, y probablemente sería esa. ¿Lo primero que hace al llegar a casa por las noches, después de un duro día de trabajo? Pues nada, cambiarme de ropa urgentemente y pensar en el día siguiente. Las carpetas que tengo que dejar, cuando tenga que salir pitando, que es muy habitual, que no me puedo olvidar, y eso lo dejo ya preparado. O sea, que no desconecta nada más llegar a casa. No. ¿A levantarse cuánto tarda en mirar el móvil y el teléfono? 15 segundos, porque suena la alarma y tal y como suena la alarma, lo enciendo. Luego procuro dejarlo un momento aparcado, tomarme un café y volver a él. ¿Es más de botellín o de caña usted? Es que eso es muy difícil, esas preguntas. Yo lo tengo claro. Porque depende de lo que esté más fresco en ese momento, pero es verdad que una buena caña bien tirada, fresquita, eso es imbatible. Usted que le gusta hablar mucho de las gestas de España, de la historia, ¿cuál es la que más destacaría o la que más le ha gustado? Gesta de España, ¿cuál remarcaría más? Bueno, yo creo que hay muchas, pero quizás la conquista de América, que en el fondo la palabra conquista la han devaluado mucho, pero es así. Y por supuesto el 2 de mayo, el levantamiento del 2 de mayo me parece fantástico. Y el hecho de la capitalidad de Madrid, el hecho de ser capital para ser el lugar que fuera de todos y de nadie a la vez, es maravilloso. Dos más. Si no fuera en Madrid, ¿dónde le gustaría vivir? En Ibiza. ¿En Ibiza? Oh, ¡qué maravilla! ¿Y cree que llegaremos a ver a la princesa Leonor como reina? Sí. Hace falta trabajar mucho. Hace falta decir la verdad constantemente. Apelar al respeto por las instituciones. Decir la verdad en todo momento. Yo sé que la República es, en muchos países, el mejor sistema, pero a España no le ha sentado bien. Y España, cuando ha llegado más lejos y mejor le ha ido, es cuando estaba bajo un sistema monárquico, una monarquía parlamentaria como la que hoy tenemos. Y lo que tenemos que hacer es defender esto, la verdad, contarlo bien, con buenas palabras, pero no permitir que nos lleven a otra cosa, a otro proyecto que a España nunca le ha sentado bien, insisto.
Y la última, ¿dónde estará Isabel Díaz Ayuso dentro de 10 años, en el 2033? Pues a saber. No tengo ni idea, la verdad. No lo he planteado porque estaría despistadísima. Ni siquiera podría, no sé ni lo que... Mis planes personales hace ya mucho que los abandoné, pero vamos, sé que estaré haciendo algo correcto y conforme a mi conciencia y a mi forma de ver la vida, que es liberal, que es abierta y que es de compromiso, pero también es muy celosa de su parcela personal.